Pienso en mi papá Julio. Mi papá Julio. Cuando estaba pequeña. Estoy pequeña. Tengo los mejores recuerdos de él. ¿Y eso que estás recordando? ¿Qué estás recordando? Cuando nos llevaba a la piscina, cuando nos partía el pastel de cumpleaños, cuando no nos dejó porque nos iban a adoptar, y él me recogió a mi hermana y a mí. Vamos a hablar con él. Ya sabes que él no ha muerto. Trascendió, cambió de dimensión. Ya sabes que la comunicación con él va a ser mentalmente, espiritualmente, a través de tu mente. Salúdalo y pregúntale cómo está. Papi, no te veo. ¿Cómo estás? Eso que pensaste es la respuesta. ¿Qué te digo? Nada. Te va a mostrar cómo es la comunicación con él. Mentalmente. Te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas con la boca. Yo te diré cuándo. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Tienes hermana? ¿Cómo llama? Ahora sí te voy a preguntar y me respondes. ¿Pensaste las respuestas? Sí. Perfecto. Así es como Julio se va a comunicar contigo. Pregúntale que si él ha estado contigo. Papito ha estado conmigo. Sí. Perfecto. ¿Lo quieres abrazar? ¿Te ayudo? Sí. Abrázalo. Y ya puedes hablar con él. Dile todo lo que le querías expresar. Para mí eres el ser más especial de la vida. Mi amor. El amor de mi vida. ¿Sabes, papá? Que te extraño. Y que no importa lo malo. Que guardo de ti los mejores recuerdos. Julio, te voy a hacer dos preguntas. ¿Tu sobrina Mafe es fea o es linda?
linda. ¿Es inteligente o es tonta? Inteligente. Entonces díselo, a tu sobrina le va a gustar escuchar eso. Dile que es muy linda y muy inteligente. Tú que la conoces más que yo, Julio, ¿qué consejo le das hoy a tu sobrina? Cambiar mal higiene. Ayúdeme con eso. Sáquele ese diablito que tiene su sobrina ahí, ese mal genio. Sáquele ese chamuco. Y le pone un genio bien bueno, bien suavecito, bien paciente, bien tolerante, bien cariñoso. Entonces hágale por Julio mientras yo tomo café. ¿De acuerdo? Póngale uno bien bueno. Así no le guste a su sobrina, pero que le guste a la demás gente. Vale, listo. ¿Se encarga de eso? Hágale, pues yo tomo café mientras usted me organiza a su sobrina, me la deja como nueva. Un genio bien suavecito, bien paciente, bien tolerante, bien cariñosa. Que todos digan, wow, cambio extremo. ¿Cómo vas, Julio? Bien. Súper, espectacular, eso es lo que necesitamos. Necesitamos una nueva Mafe. Barre lo que haya que barrer, limpia lo que haya que limpiar y aplícale el bálsamo mágico sanador donde sea necesario. Así va a ser. Listo. Entonces, Julio, vamos al punto siguiente. La abuela Mercedes. ¿Nos puedes hacer una comunicación con ella para que Mafe la salude? Sí. Entonces, Mafe, saluda a la abuela Mercedes. La mamita. Veo con su carita sonriente nomás. Eso es lo que necesitamos, que la nieta también esté sonriente. Que abuela y nieta estén bien felices. Las dos bien sonrientes. Más sonriente que la serpiente de tierra caliente, que cuando se ríe se le ven los dientes. ¿Listo? Abuela, te voy a hacer a ti las mismas dos preguntas que le hice a Julia. ¿Tu nieta Mafe es fea o es linda? Es linda. ¿Inteligente o tonta? Inteligente. Entonces díselo, a tu nieta le gusta escuchar eso. Punto siguiente, abuela. Era muy miedosa para los cambios. Me daba miedo a enfrentar lo nuevo. ¿Qué hacemos con eso, abuela? ¿Se lo dejas o se lo retiras? Se lo quitamos. Entonces quítale eso con Julio. Necesitamos que tu nieta quede nueva hoy. Y aprovecha, abuela, y cámbiale el tono de voz.
que ahora sea un tono de voz suave, relajante, armonioso. ¿Listo? Sí. Punto siguiente. Tengo un lunar en la nalga. Evidentemente se ve que no es malo, porque si fuera malo, pues ya se hubiera desnalgado tu nieta. Pero ¿qué le puedes decir de eso? No sabe. Julio, ¿tú lo sabes? No. Bueno, yo me encargo de eso ahora por otro lado, Julio. Punto siguiente. Me tomaba a pecho los problemas de los demás. ¿Qué hacemos con eso, Julio? ¿Se los pasamos para la nalga, cosa que se sienten ellos? Sí. Pues pásale los problemas de los demás para las nalgas. Y así cada que tu sobrina se siente, se está sentando en los problemas de los demás. ¿Listo? Sí. Bueno, ahora sí, para ti, Julio, y para ti, abuela. Fobia a los gatos. ¿En qué momento vuestra sobrina y nieta le cogió miedo a los gatos? ¿Usted se imagina donde su nieta hubiera vivido en Egipto? Allá como había de gatos en la época de los faraones. Mejor dicho, se subía a la pirámide y no la baja nadie allá, abuela. Necesitamos quitarle ese miedo a tu nieta. No saben. Julio, ¿tú lo sabes? No. Bueno, eso yo lo averiguo ahora por otro lado. Me estresaba muchísimo. Yo no sé qué le vio tu sobrina al tal 3 y las caleñas al 3, habiendo números más bonitos que el 3, el 5, por ejemplo. 5 en las manos, en los pies, 5 sentidos el cuerpo, 5 continentes el planeta, 5 letras la palabra ganar, vencer, padre, madre, hijos. Hasta el corazón tiene 5. Sin corazón no hay vida, sin corazón no hay alegría. Yo no sé qué le vio esta zumpambica al 3. ¿Se lo dejamos o se lo cambiamos por un 5? Quitémoslo. Quítenle eso. ¿Qué cuento de estrés? Es que la enfermedad de la moda, el 3. No fuera con eso. Y en ese espacio que queda libre, colóquenle cosas lindas, bonitas. Una playa, arena blanca, unas gaviotas, el cielo azul por el que pasan nubes blancas, el sol bien espectacular, la brisa, el sonido de las olas. Algo bonito. ¿Listo? No dice nada. Estoy consciente yo. Ok, observa qué sucede cuando piensas en el tal 3. Observa si todavía te afecta o ya no. Pienso cuando estoy en problemas, estoy estresada en el trabajo, en el estudio. Y ahora con ese nuevo amor, con esa nueva energía que tienes, proyecta eso en tu pantalla mental y observa si ya le encuentras solución, si ya lo ves diferente, sin el tal 3. La veo más calmada. Claro, más calmado. Todo tiene solución.
A veces sentía tristezas. ¿Qué las estaba causando? Mi familia. Okay. Me duele lo que les pase. Eso se puede mirar de las dos maneras. Triste por lo que les pase o feliz, alegre por lo que les pase, porque es que le puede pasar de las dos cosas. También me da Entonces, mucha felicidad exacto. cuando les pasa algo bueno. Toda cuerda tiene dos extremos, usted lo sabe. Usted puede agarrar la cuerda por el lado de la tristeza o por la punta de la alegría. ¿Por cuál la quiere agarrar? Alegría. Exacto, entonces suelte la tristeza, suéltela, completa, total. Y ahora sí, agarra la alegría. Me alegro por lo que les pase. Y ahora sí, vamos a ir al origen del lunar. Tu mente profunda lo sabe, tu supraconsciencia. Incluso puedes ir a tus vidas pasadas. No hay límites de espacio ni tiempo. Tú eres espíritu igual que Julio, igual que la abuela. Entonces viaja profundo en el tiempo, en el universo. A alguna vida o momento que tenga relación con el lunar. No sé. Entonces vamos a hacerlo de otra manera. Deja que tu mente profunda, tu supraconsciencia, le ponga un No nombre. logro pensar, no. No logro ir más allá. Ok, entonces no vayas a más allá. Ponle un nombre al lunar. El nombre que tu supraconsciencia diga. Lo que primero aparezca en tu mente. Rico. ¿Qué dijo? Rico. Rico. Ok. Tiene relación con algo relacionado con rico. Observa qué más te muestra o pone en tu mente tu supraconsciencia relacionada con rico. No, no. No sé, veo. Me imagino como una mujer como agachada, como hiciera trabajando, como en Perfecto, el campo. perfecto. La veo como con un sombrero y Por la o forma como como un está. vestido de campesina. Exacto. Por la forma como está vestida, ¿consideras que es una época vieja o reciente? Está de blanco. No sé, nueva. ¿Conoces a esa mujer? No, no le veo la cara. Perfecto. Sigue explorando allí a ver qué más sucede con ella. Nada, no veo nada. Lado en un mismo punto. Ajá. Observa si le sucede algo a ella en las caderas o en la nalga, si se cae.
No veo nada. Ahora vamos al origen de la fobia a los gatos. Tu supraconsciencia lo sabe, tu mente profunda. Voy a contar de 1 a 5 a ver qué llega a tu mente. 1, 2, 4. Veo la cara de un gato que está bravo. Hay un gato y está bravo. ¿Y tú estás grande o pequeña? No sé. Hablemos ahora entonces de la peligrosidad del gato. Primero piensa y dime cuál es el animal más peligroso de toda la naturaleza. Y puedes contar animales aéreos, del mar o del desierto. Tigre. El tigre, te equivocaste. Te quedan dos opciones. ¿Por qué el tigre? El elefante puede agarrar con la trompa el tigre, lo volea para todos los lados, lo tira lejos y luego le pasa por encima con esas patas y lo exprime como crema de dientes. Y lo saca de sí. Conclusión, de las tres opciones que tenías, acabas de perder una, no es el tigre. Ahora sí, ¿cuál es el animal más peligroso? Descarte el tigre, que ese no era. El gato. Fallaste. Segunda opción. Conozco animales que se comen los gatos. Muy común en la China, se los comen. Y también hacen cuerdas de violín con las tripas del gato. Fallaste. El cocodrilo come gatos. El león come gatos. El tigre, la pantera comen gatos. Fallaste, no es el gato. Te queda una opción. El animal que yo digo es más peligroso que los gatos, que los elefantes, que los tigres, que las ballenas, que las águilas. Este animal es capaz de acabar con cualquiera de los otros animales, cualquiera. Es el más peligroso que hay en la naturaleza, más peligroso que los escorpiones. ¿Te rinde? Sí. La mujer es el animal más peligroso. La mujer es capaz de matar ballenas, elefantes, tiburones, hormigas, cucarachas, gatos, perros. Imagínense cómo será peligrosa la mujer. Que conozco una mujer en Medellín que calienta a los perros y se los come. Y vende perros calientes a quien le quiera comprar. Conclusión, fallaste. La mujer es el animal más peligroso de toda la naturaleza. Imagínate que en el antiguo Egipto, la faraona ponía gatos por todas partes, dizque decoración de la casa. Luego sí, no había ratones, ¿qué ratones iban a haber con tantos gatos? Y los llevaba a la pirámide, y los gatos se subían por todas esas rocas de la pirámide hasta arriba.
se subían encima de la esfinge. Por todas partes habían gatos. Ahora que sabes que tú eres mujer y que puedes matar gatos con un veneno, con una trampa para gatos, que los puedes cortar en dos con un machete, que los puedes quemar con una antorcha, que les puedes pasar por encima una motocicleta, que si fueras china te los comerías, porque en la China se comen los gatos, y usted sabe que sí. Ahora que sabes que tú eres más peligrosa que cualquier gato, ¿retiras ese miedo que antes tenías o lo quieres conservar 6 meses más? No, yo quiero que se vaya. Exacto, ¿para qué bajar eso? A ver, retirémoslo. Retirémoslo completo, fuera. Fuera. Ahora en ese espacio donde está el miedo a los gatos, coloca algo bonito, algo feliz, amante de la naturaleza, de la vida silvestre, protectora de los camellos. ¿Qué quieres poner? Plantas. Ah, muy bonito, muy bonito. Más que usted está tan relacionada con las plantas. Yo no sé si te habrás dado cuenta, pero tú eres prima hermana de las plantas. Aurelio, ¿y por qué? Muy sencillo. ¿Usted qué tiene en los pies? Plantas. ¿Usted qué tiene en las manos? Palmas. ¿Usted qué tiene en el cuerpo? Tronco. ¿Usted qué tiene en la cara? Hojas. ¿Usted qué tiene en el pelo y en los dientes? Raíces. Y si está inconsciente en el hospital, ¿qué dice el médico? Que usted esté en vida vegetal, vida vegetativa. O sea, que hiciste bien en colocar a tus primas ahí en el corazón y en la mente. Porque usted tiene más de vegetal que de animal. Ahora observa en un espejo cómo quedaste con esas plantas que pusiste. Bien. Súper. Ahora vamos a probar. Imagina en tu pantalla mental algún momento en el que un gatico va caminando cerca donde tú vas. Pero eso sin el hecho de que usted sea humana no le da derecho a matarlo, ni a pegarle una patada, ni con una escoba. No, él tiene el derecho también a estar ahí. También es terrícola. Lo voy a acariciar. No, tampoco exagere que el animalito le da miedo, porque él que va a saber si usted lo va a acariciar o lo va a ahorcar. No, no, no me asuste el animalito. Déjelo que se vaya. Vea, no haga como una niña que el otro día bañó la mascota, un gato que tenía. Lo bañó. Y sin darse cuenta lo mató. Aurelio, ¿cómo lo mató? En el baño. No, no fue en el baño. Lo mató escurriéndolo. Se puso a escurrir al pobre gatico y lo mató. No, no. No lo acaricie tampoco, déjelo que se vaya. Porque se asusta el pobre animalito. Imagínese un ser humano acercándose. ¿Qué piensa el animalito? Esta mujer me va a ahorcar. Esta mujer me va a agarrar y me va a tirar para arriba a ver si es verdad que caigo con las patas para abajo. Esta mujer me va a quitar una vida a ver si es verdad que tengo 7. Eso piensa el pobre animalito. No, más bien cuando se vaya el animalito me dice. Ponlo y le haga daño. Sí, lo dejé ir ya. Sí, ve qué bonito, sí, ve qué bonito. Eso es amor por la naturaleza. Entonces ahora con ese amor en la naturaleza que ya tiene en tu corazón, en tu mente, vamos a otro momento de otro encuentro casual con algún gato. Una niña. ¿Y qué está sucediendo? Estoy cogiendo al gato. Con suavidad, con cuidado. Lo estoy acariciando. Sin apretarlo para que el animalito no se asuste. Como si fuera un bebé. Bueno, me parece bien así. Pero no lo acaricies mucho porque él es un animalito y él también tiene derecho a caminar y correr. Ah, me puede morder. Pero ¿me muerde la mano?
Así es como ellos acarician. Como usted lo está acariciando, ellos acarician con la Pero no lengua, me lo gusta. mordisquean. Entonces suéltalo, déjalo ir, no lo agarres. Ya te dije yo que él puede sentir miedo. ¿Te lo perdonas porque te mordisqueó la manito? Sí, pero que vaya. Claro que él se va a ir. Estando usted ahí, se va a quedar. Va a ser tan bobo. Él sí es gato, pero no es bobo. No, suéltalo. Dile que se vaya tranquilo, que tú lo perdonas por haberte lamido y mordisqueado. Pues no le vaya a hacer daño, no lo vaya a patear, ni pegar con una escoba. Ni a tirarle piedras tampoco. Ya se fue. ¿Sí ve qué bonito? Eso se llama perdón. Entonces vamos a otro momento en el que hayas tenido algún encuentro con un gatico. En un almacén En un y almacén. está encima de una vitrina. Está encima de una vitrina. Es blanco y no paso de la puerta. Es blanco y no paso de la puerta. Me dio miedo. ¿Qué crees que puede suceder? Vamos a imaginar una hipotética que no es realidad, es virtual, pelea entre ese gato y esa mujer que va a entrar al almacén. Yo quiero darme cuenta quién gana la pelea. Lógico que es virtual, es hipotética, no es real. Pero tú que conoces el potencial de la mujer, tú que sabes que pertenece al reino animal más peligroso de la naturaleza, quiero que analices y pienses quién puede ganar ese combate. Yo. Exacto, eso se sabe. Pero yo también sé que usted tiene buen corazón y no le va a hacer daño a ese animalito. Lo tiré por allá. Tire, pobrecito. No, no, la próxima vez trátelo con más cariño. Entonces se perdona por haber tirado por allá al gatico. Y promete no volverlo a hacer. Promete no volverlo a tirar por allá. No sé. Pidámosle el consejo al papá Julio a ver qué te dice. Julio, ¿qué le aconsejas a tu hija sobrina? Que sí. Abuela, ¿tú qué le aconsejas? Estamos de acuerdo. Entonces ahora sí, Mafecita, ¿lo prometes? ¿No volver a hacer daño a los gatos? Me cuesta, pero bueno. Y es que, ¿por qué le tiene que hacer daño? ¿Por qué le tiene que costar? ¿Quién Porque no dijo me que...? gustan. Ay, el hecho de que no le gusten, le da derecho a acabar con ellos. Pegarles patada, darles con una escoba y tirarlos por allá. Entonces, ¿qué tal que a uno le gustara la persona si uno pudiera hacer lo mismo? Termine en la cárcel. Y además a usted nadie le está diciendo que se lo tiene que comer. Como para que usted diga es Bueno. que no me gusta. No, déjelo que él siga su vida. Él también es un ser terrícola como usted y tiene todo el derecho a la libertad y a que usted no le haga daño. Pobrecito. ¿Todo lo promete? Bueno. Bueno, prometido pues. Ya la abuela y el tío escucharon. Y ahora ya con esa promesa, yo quiero probar. Vamos a otro momento en el que te hayas encontrado con algún gato. Por mi casa iba a recoger un pastel, una torta. Se me iba acercando un gato.
Continúa, que quiero saber si no le hace daño al animalito. No, me voy. Eso sí me parece bonito. El gatico se acercó porque como vio el pastel, pensó que tú le ibas a dar. No había recogido el pastel, pero no me importó y me fui. Ah, bueno. Me parece bien que no le hayas hecho daño al animalito ni lo hayas asustado. Entonces vamos a otro momento de encuentro porque quiero probar si lo que hoy prometiste se cumple. Otro momento. No, se me metió a la casa. Sáquelo con Y cariño y con empecé, amor. no, empecé a gritarle a Hernán que lo sacara. Me dio susto. ¿Qué crees que hubiera podido suceder? Que se me acerca. Y supongamos que se acerca. ¿Qué puede ocurrir? Que me iba a acariciar. Pero a mí me da miedo. ¿Qué crees que puede suceder con las caricias? Pronto me muerda y me tire. Ok, vamos a apostar a ver quién muerde más duro. Vamos. Deja que él te muerde y luego tú lo muerdes. Yo quiero saber quién pierde. Yo quiero saber quién ha acabado con más cerdos, con más vacas, con más gallinas, con más peces. Peces no pescados, mordiendo. Quiero saber quién ha mordido más pescados, más gallinas, más cerdos, más vacas. Eso no hay ni que pensarlo, si ya se sabe. ¿Tú eres vegetariano o carnívora? Carnívora. Ah, exacto. Entonces ya está la respuesta. ¿Tú has comido más cerdos, más vacas, más gallinas, más pescados? ¿Que no has comido gatos? Sí, afortunadamente no has comido gatos. Afortunadamente. Pobrecitos. Entonces ahora sí te das cuenta. ¿Cuál es el mordisco más peligroso? ¿Tú conoces algún gato que se haya comido una vaca? No, ¿Que se haya comido un cerdo? no existe. No existe, no lo busques, que no lo va a encontrar. ¿Tú conoces algún gato que haya comido bebés de gallina? No. Pues yo sí. Mafe ha comido bebés de gallina. ¿Yo por qué? Ah, usted no ha comido huevo. Y el huevo no es el bebé de la gallina. Ah, pues sí. Ah, pues sí, pues ándele. Sí ve que cuando uno piensa las cosas se da cuenta de lo peligroso que ha sido para la naturaleza, para los pobres gatos. Que ese gatico se escapó porque su dieta no están los gatos. ¿Usted ha comido perro caliente? Sí. ¿Sí ve? Afortunadamente en Cali no venden gatos calientes porque si vendieran ya se lo hubiera comido. Pobrecito. ¿Tú los perdonas? Completamente. Sí. Perdonados completamente. Aprovechando que hoy estás haciendo un cambio de amor, un giro en tu vida, ¿qué más quieres cambiar o retirar para esos 60 años que hoy comienzas? Quiero estar tranquila, libre. Pues libre ya estás. ¿Quién te amarra? ¿En qué prisión te encuentras? ¿En qué cárcel? Quiero estar feliz. ¿Y qué es la felicidad para usted? Yo le digo qué es la felicidad para otras personas y usted me dice si para usted también. Un ciego me dijo, Aurelio, yo sería el hombre más feliz de la vida si pudiera ver aunque se fuera por un día. Un día sería feliz. Hablé con una sorda y me dijo, Aurelio, yo sería la mujer más feliz del universo si aunque fuera por un día yo pudiera escuchar los cantos de vida de la naturaleza, las risas de mis hijos, la brisa en el mar, el canto de los pájaros. Hablé con un mudo, me dijo, Aurelio, yo sería el hombre más feliz del mundo si pudiera hablar, expresarme sin tener que mover los dedos de mis manos. Hablé con una paralítica y me dijo, Aurelio, yo sería la mujer más feliz del universo
Si por un día yo solo pudiera montar en bicicleta, en patines, en un columpio, no tener que depender de una silla de ruedas. Ahora sí te pregunto, ¿qué es la felicidad para ti? Tú que puedes ver, escuchar, hablar, cargar muñecas, montar en un columpio, una patineta. Lo tengo todo. Exacto. Conclusión, ¿eres feliz? Sí. Entonces, soy feliz. Ahora que eres feliz, ¿qué más quieres cambiar o retirar hoy de tu vida? ¿Aceptas con amor esa marca que tenías en la nalguita? Acéptala con mucho amor. Al fin y al cabo, dentro de 60 años, tienes que devolver este cuerpo que es prestado. Esto no es tuyo. Usted es espíritu. Igual que Julio, igual que Mercedes. Entonces, envíale mucho amor a esa marca que tiene en la nalga. Ahora, con ese amor que estás sintiendo, ¿hay algo más que quieras cambiar o consideras que estás preparada para regresar y disfrutar el resto de tu vida? La expresión de mi cara. Entonces, ubícate frente Soy a un gran como... espejo virtual y frente a ese gran espejo empieza a ensayar distintas expresiones. Aprovechemos que ahí están tu tío y la abuela para que te ayuden a escoger una bien buena. Mientras tanto, como no hay afán, yo tomo café, escoja use una bien bonita que le guste bastante. Ensaye diferentes sonrisas, diferentes rostros, en fin. Una expresión bien sublime. ¿Esa te gustó? Pregunta a la abuela y al tío qué opinan. Y ellos están a mi lado, en el espejo. Perfecto. Conclusión también les gustó. Entonces, déjala ya permanente. ¿Hay algo más que quieras cambiar? Entonces, ahora sí me quedo yo en silencio para que disfrutes esos últimos minutos con la abuela y el tío. Cuando te despidas me dices. Y acuérdese que la despedida simplemente es un hasta luego, porque usted también se va a ir. Se estaba pensando quedar aquí, olvídese, aquí a nadie dejan. El último que salga de este planeta tiene que apagar todas las luces y cerrar las puertas. Imagínese donde se le olvida apagar las luces. Después, ¿quién paga la cuenta de servicios? Usted aquí no se queda, usted también se va. Simplemente ellos se fueron primero que usted.
¿Listo? Entonces, ahora sí, ubícate en esa playa que tanto te gusta, que vamos a regresar. Mientras disfrutas la playa, la brisa, las olas, las gaviotas, el sol, yo voy a contar de 1 a 5. Y con cada número vas tomando control consciente de tu mente y de tu cuerpo. Abre tus ojos emocionadamente alegre al llegar a 5. 1. Te sientes liviana, te sientes ligera como una pluma sevillana en primavera. 2. Sigue regresando. 3. Olvida lo que debas olvidar para el bien de esa vida nueva que hoy estás comenzando. 4. Preparada que va a despertar la más feliz de todas las contentas. 5. Despierta. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Y emocionalmente qué tal? Qué triste porque mi papá se fue. ¿Estás segura que se fue? Cierra los ojos, ciérralos. Pregúntale que si él se fue. Te fuiste. Me dice que nunca. Nunca se ha ido. Conclusión, esa tristeza no la necesitas. Perdió el fundamento. Quedó sin cimientos. Retírala. Y ahora sí cuenta hasta 5 y abre los ojos inmensamente feliz. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué otra sensación tienes? Me acuerdo de él siempre. ¿Y qué estás recordando? Todos los buenos momentos que pasé con él. Y ahora que lo recuerdas, ¿qué sientes? Que lo quiero mucho. Lo quiero mucho. Bueno, la pregunta que le hago a todas las amantes de los gatos. ¿Permites compartir la experiencia? Para que estas personas la vean. Sí, para que también admiren los gatos como usted. Y no le hagan daño a esos animalitos. No. Si quiere, la cubro así digitalmente que no se vea. La pixelo. Listo, entonces no se mueva, yo suspendo la grabación. Estamos en Medellín, Colombia, compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva, conocimiento que ponemos libremente a su disposición en nuestro sitio aureliomejia.com. También pueden encontrar videos alusivos a nosotros y a las terapias buscando en YouTube hipnosis y sanaciones. Dentro de pocos días estaré en la Ciudad de México dictando un curso de 5 días de duración enseñando estas técnicas. Lo mismo haremos posteriormente en Chicago, en Las Vegas, Nantes, Francia, Dinamarca y otro lugar que se me escapa de la memoria. Pero consulten la agenda y personas de contacto en nuestro sitio aureliomejia.com. Entonces me despido hoy desde Medellín, mañana desde otro lugar del mundo. Hasta la próxima.